Víctor, enhorabuena a Paco Jiménez del Heraldo de Aragón. 2-2, no se puede pedir más. Y al margen de la victoria y de los puntos, que es lo que cubica, de nuevo el equipo, que ha empezado un poquito desorientado, ha sabido darle la vuelta al marcador y ha acabado firmando un partido notable, sobresaliente. Sí, estoy muy contento. Lo has resumido perfectamente. Más que desorientados, hemos entrado excesivamente relajados. Creo que hemos confundido en algunos momentos al principio la confianza con la relajación a la hora de ejecutar determinadas acciones que nos tiene que obligar a estar mucho en tensión, porque nuestro juego es de arriesgar desde atrás y lo vamos a seguir haciendo porque luego tiene muchas ventajas, y más cuando no tenemos muchos especialistas del gol. Y el equipo ha sabido levantarse, ha sabido remontar, ha sabido jugar de tú a tú ante un equipo que para mí va a ser un claro aspirante a jugar los playoffs de ascenso. Es un equipo fuerte, un equipo poderoso, y la victoria tiene mucho valor para nosotros, porque hay muchas cosas que mejorar. El tiempo nos va a ayudar, y sobre todo la corrección sobre la victoria es mejor, lo hace más llevadero al futbolista y aumenta la confianza, ¿no? Pero evidentemente uno no puede quedarse única y exclusivamente en el triunfo, sino que también tenemos que incidir en aquellas cosas que podemos mejorar. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Jorge Hernández, de Aragón TV. Al margen de cómo ha remontado el partido el equipo, que es complicado y más en este campo, también a destacar la tranquilidad que ha tenido la plantilla cuando el Sporting, como era normal por el resultado, en los últimos minutos se ha volcado. No ha perdido los nervios en ningún momento y ha sabido, por lo menos desde fuera ha parecido, leer muy bien el partido. Sí, necesitamos tener control de juego porque somos un equipo unas características muy, creo que somos un equipo de unas características determinadas que encajan con lo que yo entiendo como fútbol, y eso nos puede permitir en muchas ocasiones pues soportar perfectamente las embestidas de un equipo poderoso, un equipo que en muchos minutos del partido, en la fase final, nos ha puesto hasta 4 o 5 atacantes, y hemos tenido la paciencia para intentar seguir saliendo con la pelota orientada, etcétera. No hemos terminado bien la jugada de ataque en el segundo tiempo, porque eran jugadas muy claras para haber terminado por haber resuelto el partido, y eso nos ha obligado a estar un poco apurados hasta el final. Pero bueno, uno tiene que manejarse en eso, porque ya no solo el problema que nos plantea el rival, sino también los propios problemas que tenemos nosotros, ¿no? Guti mareado en el descanso, y lo hemos obligado a que siguiera unos minutos porque Guaras sabíamos que solo tenía para 50 o 60 minutos, Papi solo lo tenemos para 30 o 40 minutos, el rival te busca fórmulas o soluciones tácticas que tienes que contrarrestar, y ya tienes dos cambios anulados. La verdad es que es complicado y es muy, muy agotador este tema, ¿no? Pero tenemos que seguir y recuperar mucho terreno perdido, porque tenemos mucho terreno perdido y tenemos que seguir mejorando y creciendo, pero desde el triunfo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, José Carlos Franco de Aragón Radio. Precisamente te iba a preguntar por Guti, ¿no? Por el despliegue físico que ha hecho durante todo el partido. Y no sé si te ha parecido que en el momento en el que ha salido del terreno de juego, el equipo como que ha perdido el control del balón y el control del centro del campo. Que le ha costado encontrar un poco las situaciones a Papu, que es un jugador en ese sentido, pues es más irregular, ¿no? Guti es un jugador muy constante, es un jugador de volumen, también de calidad. Y Papu es un jugador más de calidad que de volumen. Pero bueno, luego ha hecho dos jugadas Papu que ha podido sentenciar el partido. Hay muchas alternancias a lo largo de un partido. Insisto una vez más que también el Sporting juega, tiene varios jugadores que son jugadores de categoría superior y que vienen una racha increíble. Por eso yo no voy a restar absolutamente ningún mérito a mi equipo en ninguna de las fases del partido, porque me parece que es el primer partido que pierde el Sporting en toda la temporada como local. O sea, quiere decir que esto no es casualidad, que el Sporting aquí no haya perdido nunca. Quiere decir que es un equipo muy insistente, con muchos recursos. Le cuesta meter gol, pero ¿a quién no le cuesta meter gol en segunda división? El gol hay que comprarlo y no es fácil tener el dinero y encontrar el jugador adecuado para el gol, ¿no? Pero hace muchas cosas bien el Sporting. Nosotros hemos podido tener fases más bajas, pero no quiere decir que hayamos renunciado a cómo estábamos jugando, sino que responden más también al mérito del rival.
queremos ser un equipo dominante, pero no estamos preparados para ser un equipo dominante durante los 90 minutos, pero sí que debemos de seguir siendo un equipo valiente. Mister, buenas tardes. Me da la sensación de que al Real Sporting le ha desbloqueado, es decir, o le ha bloqueado, mejor dicho, el Zaragoza, porque parece que le ha comido la tostada, hablando en plata, en el medio del campo, y que le ha dejado como sin ideas a partir de la media hora. ¿Ha estado la clave del partido que ha sido superior en esa zona? Nosotros necesitamos llegar con mucha gente desde atrás, acumular mucha gente en el medio campo, porque necesitamos mucho toque, mucha combinación ahí y asaltar zonas vacías a través de los hombres de segunda línea. No tenemos una extraordinaria presencia física en el área rival. Entonces, claro, eso nos permite tener un buen control de juego y te permite gobernar el partido, pero al final los partidos se ganan en las dos áreas, pero para ganar en las dos áreas primero tienes que gobernar, y en este sentido nosotros, tanto el día del Extremadura como hoy, hemos intentado gobernar el partido a través de un buen control de balón, pero claro, ellos son diferentes, el Sporting es diferente a nosotros, es un equipo más vertical, mucho más directo, tiene jugadores, los dos atacantes, de un 80 y tantos y muy fuertes. Nosotros tenemos otras cualidades y tenemos que ponerlas en el terreno y demostrar que también se puede jugar al fútbol en segunda división. Víctor, a lo largo de la semana, tanto los jugadores como tú mismo, hablabais del golpe moral que supondría ganar al Sporting en el Molinón. Ahora que se ha conseguido, ¿qué crees que le supone al equipo esa victoria? Hombre, pues me imagino, no estoy en la cabeza de los demás, pero me imagino que más confianza, más tranquilidad. Este equipo tiene un tesoro, bueno, también el Sporting. Son dos equipos que tienen un tesoro en su afición. Es decir, que la reacción de la gente en la Roma de el domingo frente al Extremadura fue brutal. Y me imagino que nos viene posiblemente el mejor equipo de la segunda, que es el Málaga, y me imagino que la reacción de la gente en Zaragoza va a ser brutal, no solo por la asistencia, sino también cómo van a empujar. Ahí tenemos un plus que no tienen los demás, o que lo tienen muy pocos equipos. Entonces, bueno, yo creo que los buenos resultados nos tienen que mantener en el camino que estamos actualmente. Tenemos que recuperar mucho terreno, tenemos mucho, mucho terreno perdido respecto a los adversarios. Me gustaría cambiarme por el Sporting, evidentemente. Y tenemos mucho camino perdido, pero tenemos que ir recuperándolo poco a poco, y esto nos va a dar pues más tranquilidad, más confianza, pero sin taparnos la visión de que tenemos muchas cosas que mejorar, muchas. Y hoy pues he descubierto algunas más, pero claro, las he descubierto como visitante. No, yo no sabía cómo iba a responder este equipo como visitante. Y, joder, ahora se ha perdido un balón por salir jugándola, pero luego ha seguido pidiéndola delante de los centrales con la presión de los esto. Y eso es muy importante, le he dicho. Hay que seguir, porque eso nos dará más que nos quite. Nos ha podido quitar en la primera jugada, luego nos ha metido con un córner, pero al final nos va a dar, pero también tenemos que corregir una serie de automatismos. Víctor, hablas de que al equipo le falta todavía gobernar. Sin embargo, ha habido uno de los detalles, al menos en mi opinión, que hoy hay que ponderar muy positivo de respecto de lo que hemos visto en lo que va de primera vuelta, y ha sido la segunda parte, que en contra de lo que ha sido habitual, se ha empezado con el marcador a favor y ha dado la sensación de que el equipo sí que ha tenido poso en momentos de presión del Sporting, y hasta tal punto que no ha habido una fase en la que digas hemos estado agobiados. Es decir, eso sí que es gobernar el partido, al menos para lo que estábamos acostumbrados. Sí, bueno, una cosa es el control del juego y otra cosa es el control del partido. En muchas fases del partido hemos tenido el control del juego, y en las fases más importantes del partido, donde se podía ya inclinar definitivamente la balanza a nuestro favor, hemos tenido el control del partido, ¿no? Hemos mostrado oficio. Hemos mostrado que nos hemos colocado bien, nos hemos ayudado bastante bien, hemos obligado a que el Sporting, sus jugadas fueran mucho más forzadas, que no fueran jugadas muy claras, casi que te pegan centros y, joder, son muy fuertes. Pero bueno, lo hemos logrado resolver como hemos podido y dando la sensación de que a pesar del empuje del Sporting podíamos ganar. El problema es que no hemos terminado nuestras jugadas ofensivas en el segundo tiempo.